Wow, qué emoción, ¿no? Está fuerte. ¿Saben qué? Hay muchas cosas que nos ponemos para poner indicaciones. Me voy a quitar los zapatos porque quiero sentir. Esto me encanta. Estoy lleno de mucha emoción. Y la primera lección que yo obtuve dentro del emprendimiento era justamente rodearme de gente más inteligente que yo. Y hoy voy a pisar el circulito rojo. Se siente bien. Gente talentosa. Muy bien por la gente talentosa. Me encanta. Incluso el talento es gratis y se puede obtener. Solo es disciplina y algunos hábitos y demás. Cuando empecé el emprendimiento, yo imaginaba un emprendedor grande, fuerte, con una capa al viento, ¿no? Y así es como nos vemos. Así es como empezamos, sencillos, con ideas, queremos ser escuchados. Muchas veces no encontramos respuestas y algunas veces pueden ser objetivas y positivas. Pero yo creo que el emprendimiento, estoy seguro, que es el conjunto de resultados. Los positivos puedo contarles muchos y serán muy buenos y nos vamos a reír mucho tiempo. Pero los negativos y el fracaso debe ser parte de tu vocabulario. El fracaso también viene con la experiencia. El fracaso acompaña a un emprendedor. Y pues bueno, para eso, para el fracaso, pues me pinto de colores. Soy contador público. Bueno, eso dice el título. Como contador soy malísimo, ¿eh? No me encarguen su contabilidad. Luego ejercí como fiscalista de las mejores firmas en México. Tampoco. ¿Qué hacemos, no? Pues vamos a seguir intentando. Me empecé a llenar de conocimiento y yo lo que vi en mis fracasos es que hasta para fracasar hay que hacerlo con pasión. Hay que hacerlo con entrega, con entusiasmo. Hay que pegarle duro y hay que pegarle bonito. Incluso muchas personas podrán opinar, tu medio puede ser adverso, las palabras de las personas pueden ser hirientes o incluso podrían coartar tu objetivo. No te dejes, avanza. Incluso escuché al señor Odín Dupeirón, yo le mando saludos, y escuché que había un ponente para ser un cantante de ópera. Y él decía, es que amo cantar, de verdad, amo cantar y quiero cantar. Pues no puedes cantar porque tus capacidades físicas no son las adecuadas para que puedas cantar. ¿Sabes qué? Cómprate unos CDs de ópera y es todo lo que vas a hacer. Carajo, está atentando contra cualquier emprendedor. Vete al carajo. Seguramente no voy a ser el mejor cantante, pero a lo mejor con pasión, fracasando con pasión, a lo mejor era el miedo a pararme o para dar una conferencia como esta, y no sabemos la pasión a dónde nos va a llevar. Inténtalo, inténtalo con pasión, siéntelo. Los emprendimientos sienten, y mucho. Cierra los ojos, déjate llevar. Ahora en mi experiencia en este programa de Canal Sony, que orgullosamente pude presentar mi pitch, hay un túnel y al final hay unas puertas. Y me decían, ¿qué vas a hacer si las puertas se abren y tú caes? Digo, pues seguramente será rating para la tele, ¿no? Será muy chistoso verme cómo caigo, ¿no? Y eso estaba bien. Dije, pues seguramente también para caerme también me puedo levantar con estilo. Y puede ser una gran ventaja. Puedes ver hacia atrás, ver tus errores y rebotar. Eso me encantó. Y también me preguntaba algún emprendedor. Me decía, Federico, ¿cómo le haces para nadar entre tiburones? Mis socios actuales son empresarios exitosos y demás, a los cuales les agradezco la oportunidad y el conocimiento y la experiencia que han mostrado y la paciencia para poder educar a la nueva camada de emprendedores. Y eso yo tengo por visión lo mismo. Yo les resumía en una sola parte que para ser un tiburón, primero empiezas por fingir ser un tiburón.
voy a fingir que soy un tiburón. Y del hábito nace un tiburón. Pero en la primera duda, en la primera, el primer cuestionamiento, ese tiburón se voltea y te muerde. En este caso, le ponemos metafóricamente tiburón. El talento. El talento es el inicio para poder emprender. El talento está disponible para todos. El talento no es innato, no es un don. El Dios no te toca y te dice, vas a tener talento. El talento se puede crear, se puede adquirir con tus conocimientos, con tu capacidad, con tu disciplina, con tus hábitos, comer bien, hacer ejercicio, leer, dedicarte a ti mismo, el amor propio. Y por ahí me preguntaban, oye Fede, ¿y qué haces tú para que la gente no te vea la cara o cómo proteger un negocio? Es igual que como en tu persona. Si te amas, el amor propio lo predicas todos los días, igual que el emprendimiento, seguramente tú defenderás de la mejor forma el emprendimiento que tienes y que estás haciendo. Puedes contratar el mejor abogado, te podría dar la mejor fórmula para que todo fuera un resultado, pero igual te podría quitar la experiencia de vivirlo, ¿no? Es así como siento, es así como deberías de querer hacer y amar lo que estás emprendiendo y hacerlo con fuerza y con pasión. Bien, después de todas esas palabras, me dijeron, Federico, deja hacer ridiculeces y deja estar dando conferencias y pláticas y demás y todo. ¿Por qué no te pones a estudiar? Porque si no, vas a terminar vendiendo asadores. Eso dijo mi papá. Oye, ¿qué razón tenía? Terminé vendiendo asadores. Pero le hice caso porque, mira, vendí asadores, estoy vendiendo asadores. 1x10, 2x20, 3x30, 4x40. No está complicado, ¿no? Pero también me puse a estudiar. Hoy estoy muy orgulloso. Renovamos un producto tradicional mexicano, el anafre. Estoy muy orgulloso, mi socio que tiene 80 años, emprendiendo conmigo, teniendo la confianza de hacerlo con un chavito o con un chavorruco y con pasión. Donde se depositan los valores, los afectos, le doy muchas gracias a mi socio y a los demás por confiar en mí. Y hoy tenemos el mejor asador del mundo, porque si enciende, mantiene, ahorra y se desempeña como debe hacerse un asador, entonces seguramente tienes un asador en mi marca. Aquí hay dos lecciones que me gustaría compartirles, y es una, haz las cosas con pasión, aunque te equivoques, no importa, no sabemos a dónde nos va a llevar. Y dos, para todos los nuevos emprendedores, la capacitación no es opcional, es tu obligación. Los servicios o los productos que tú tienes incluso pueden salvar vidas. Hazlo de una manera responsable. Muchas gracias.